Moi, si je chante, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Voilà. Les petits déjeuners, pour vous. ¿Qué le pasó a la Rosa? Porque oye, nada. Quise servirte yo, eso es todo. ¿Y ya no estás enojado conmigo? Moi, no. ¿Qué has sabido de la Brenda? Ah, está regio. Anoche hablé con ella por teléfono. Te dice las tostaditas que te gustan a la Matiz. Bueno, supongo que la habrás convencido que era una tontera que se hubiera ido de la casa, ¿verdad? La tontera es que tú pienses que le voy a convencer yo de algo a la Chichi. ¿Para qué? Sí, mira, te voy a decir una cosa. Mejor atendida que donde está, no va a estar. ¿Dónde está Recaredo? ¿Dónde está para que a ti no te importe que no vuelva a la casa? Donde los Calassi, ahí está. Pues. Preparándose. Ven, ven, solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. De día son tus ojos una invitación. De noche te paseas por mi habitación. Y va pa duluba, volan bambún. Ángel o demonio, mi locura eres tú. Oh, ven, ven, solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amar. Saca la pasión que llevas escondida. En esta historia favorita serás. A rienda suelta se nos va la vida. No pares, no dudes, ni mires atrás. Oh, ven. Solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarlo. Permitir que la Brenda se quede en esa casa, la casa de esos infelices. ¿Por qué no? No, te salió el tiro por la culata, porque esos niños se quieren, están justos y felices. Llámala, no, escúcheme, llámala. Dile que vuelva a la casa, dile que no, yo... Le doy todas las carreras que quiera, por favor, llámala antes que sea demasiado tarde, antes que lo ruine todo, por favor. Por favor, llámala, dile que vuelva. ¿De qué estás hablando? ¿Antes que sea demasiado tarde para qué? ¿Para qué, po? Pero ándate, contesta, ándate, po. Ándate, ándate. Uy, por favor, ándate, déjame todo ya. Contesta, Amanda. Contesta, Amanda. Amanda, contesta. Nuestro cliente tiene su teléfono móvil apagado o se encuentra temporalmente fuera de la zona. ¿Qué estáis haciendo acá? No te hagáis la tonta. La tía Violeta te mandó para acá, ¿cierto? Claro, ¿quién más? A ver, ¿de qué me estáis hablando? Cuéntame tú, papá. ¿Cómo me encontraste justo en esta pieza? Vos te metiste a la mala porque supongo que no le pediste permiso a la dueña de casa. ¿Alguien más, aparte del Rafael, sabe que tú estás acá? No. Brenda. Bendita soy yo, el Rafa, abre. ¿Cómo estás, Marinita? ¿Querías hablar conmigo? Sí, quería hablar contigo. Tú estás rara, ¿te pasa algo? Sí, me pasa algo y de eso quiero hablar contigo. Siéntate. Te estoy escuchando, Marinita. Reinero, yo no quiero engañarte. Todo lo que hemos vivido en este tiempo ha sido maravilloso. Pero ahora estoy súper confundida. ¿Confundida? ¿Pero confundida de qué? A ver, ¿por qué no te explicáis mejor? Porque yo ya no te estoy entendiendo nada. Lo que pasa es que... es que yo ya no te quiero. ¿Cómo? Quiero terminar contigo. Ábreme la puerta, por favor. ¡Ay, él! Ya sabes que lo voy a abrir. No, tú no vas a ninguna parte. No nos pueden ver juntas. Apúrate, chico. Brenda, me estoy asustando. ¿Qué onda? ¡Ábreme la puerta!
cochona. No puedes salir juntos. Súbete. Ay, esta camioneta, ¿qué es? Sí, súbete. ¿Qué te importa? Súbete, cállate. Está la correspondencia que te llegó del banco, no quise abrirla porque tú sabes, pues, Miguel. Esta factura no sé qué hace acá porque debiera haber sido directo a la oficina. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Qué me estabas diciendo? Síganle lo que estaban. Puedo esperar. No, si no estábamos en nada especial. Pero parece que el bichito picó a Miguel más fuerte de lo que pensábamos, porque no me va a negar que es Amanda la que te tiene así, ¿no? Pero Miguel, no te compliques, no tiene nada de malo estar enamorado. Todo sí. Lo contrario. Todo lo contrario, y estar casado mucho mejor, ¿verdad? Bueno, parece que no van a ser los únicos que van a seguir casados. ¿Ah, sí? Me caso con Amanda. ¿Qué me estás diciendo, Marina? Tú no me puedes hacer esto, ¿ah? Reiniero, si te estoy diciendo esto es porque no quiero engañarte. ¿Engañarme? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que todo este tiempo entonces me has estado engañando? No estoy diciendo eso. Y entonces, explícame. ¿Acaso todo este tiempo me has estado engañando cuando me decía que te gustaban los poemas que me conseguía? Perdón, ¿que te escribía? No, los poemas me encantaban y me siguen gustando. Pero yo no, ¿cierto? ¿Es porque hay otra persona que quieres terminar conmigo? Es por eso, ¿no es cierto? Es por ese tal Darío Rivarola. ¿Qué se ha creído ese infeliz? Pero acuérdate de mí, Marina. A mí nadie me juega chueco. Y ese tal Darío Rivarola me las va a pagar. Acuérdate de mí. Me las va a pagar. Miguel, felicitaciones, hombre. Oye, pero ven a felicitar a tu cuñado, mi amor. Sí, por supuesto. Te felicito, Miguel. Gracias, Elena. Estoy segura que al lado de una mujer como Amanda vas a encontrar toda la felicidad que tú necesitas. Bueno, y espero que ustedes también sigan siendo muy felices. Sí. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda, Miguel. Buenos días. ¿Puedo hacer una consulta? Diga, señora. Aquí se analizan cosas. Depende, señora. Ah, ¿depende de qué? Depende de qué análisis y de qué cosa quiera analizar. Ah, ya. Bueno, yo quisiera analizar esto. Quiero saber cada uno de los ingredientes que tiene. Todos. ¿Se puede? Que Rafael te pregunta algo, porque obviamente va a querer saber por qué desapareciste de esa casa. Invéntale lo que queráis, Brenda, pero no le digas que te encontraste conmigo. ¿Me escuchaste o no? Ay, que nos encontramos, po. En ese caso, ¿le diría que me agarraste un ala y me sacaste de la casa? Bueno, da lo mismo. La cuestión es que nadie en esa casa puede saber que tú y yo nos conocemos. Ay, tanto atado, porque pasó una noche en la casa de los Calacios. ¿Sabes qué? Estoy enamorada. Estoy enamorada y el Rafa también está enamorado de mí. Pero si me llevo a su casa no es por lo que ustedes creen, ¿ya? Nadie está hablando de eso, tonta. Ay, ni si no, po. ¿Vos creés que no sé por qué la tía Benita está tan enojada con los Calasí? Como si el Rafa tuviera la culpa de que el papá la haya dejado con el vestido no había puesto. A ver, ¿por qué te ponías así? ¿Ah? ¿No era acaso esto lo que tú querías, ah? ¿Tener el camino libre con la Marinita? Sí, pero el Reiniero lo va a tomar súper mal. ¿El Reiniero lo va a tomar súper mal? ¡Olvídate de ese Gil! Te tengo que estar recordando todo el tiempo de que fue él el que se aprovechó de ti conquistando a la Marina con tu poema. Sí. Pero yo no le gusto a la Marina, pues. Eres muy arrastrado. ¿Cómo? ¿No le gustaron tus poemas? ¿No le encantó cómo la besaste? Ya, pues. Lo único que tiene que hacer ahora es decirle la verdad. ¿A dónde la Marina? ¿Dónde la Marinita?
y le dices que tú eres Darío Rivarola. ¿Y de dónde sacaste tú que mi madrina tuvo algo que ver con el viejo Calassi? Sí, nomás, ¿por qué? Si estoy yo pagando el pato más encima, ¿no encontrás injusto? Bueno, ¿qué te digo a vos también? Si vos siempre estás de acuerdo con la señora. Ya, o te voy a contar la verdad. Ya, salpica. Mi madrina no tiene nada que ver con todo esto y ya no me mandó a buscarte. Ay, ya, vos pasaste por ahí y me viste en la pieza. No, tampoco fue casualidad. Me oliste, me viví en la casa. Sí, estoy viviendo ahí. Aunque tú no me creas. ¿Es verdad? Y eso no es todo. ¿Qué? Voy a ser parte de esa familia. Porque me voy a casar con Miguel Calassis. Te lo he dicho, te lo he repetido mil veces, que dejarais de tomar. Pero no me hiciste caso. Llegaste tarde, le tuve que pedir al barril que paseara el revuélcate en tu tumba. Y eso te correspondía a ti. No, por eso vengo a pedirle disculpas a don Adolfo. Yo sé, ya, tenéis problemas personales, ya, perfecto. Pero eso no tiene por qué interferir en tu trabajo, pues, cabrito. Aquí las cosas tienen que marchar como reloj. Mira, uno que me falle y se me descalabra todo aquí. Bueno, yo por eso quería hablar con usted. Yo ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Yo renuncio, don Adolfo. ¿Qué estáis diciendo? Renuncio, pues yo no quiero seguir trabajando aquí. ¿Qué estáis diciendo? ¿Llamaste a la Brenda? No, ni pienso. Oye, no te lo pedí como favor. Es una orden, tienes que llamarla. Sí, ¿eh? Mira tú, ¿y de cuándo acá que esta casa se convirtió en un regimiento porque no me había dado cuenta? Cuidado con ese tonito. Mira que se sigue. Mira qué, po. ¿Qué vas a hacer lo mismo conmigo? ¿Lo mismo que hiciste con mi princesita? ¿Eso? Tú, princesita, las pailas, oye. Lo único que ha traído a esta casa son problemas. Pues no te voy a dejar que hables así de ella, ¿me entendiste? Lo siento mucho, pero es verdad. Si yo hubiera sabido que esa niñita me iba a pagar con esta moneda, te juro que jamás hubiera permitido que tú la recogieras. Oye, de la calle como... ¡Te tuameas! Ella no es ninguna recogida, para que tú sepas. ¿Ah, no? No, po. ¿No? No. Ella es mi hija, po. Eso es ridículo, perdóname. Tú no puedes ser papá de la Brenda, ni aunque quisieras, porque tú no puedes... Porque... ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres, por eso, porque soy distinto. ¿Tú estás inventando todo esto para que perdone a la Brenda? Es verdad, Violeta, es verdad. Yo soy su papá. Entonces explícame cómo, por favor, porque yo no entiendo nada. Que yo sepa, tú jamás te has metido con una mujer. Sí, es que me metí. O sea, sí, con la Rafaela, ¿te acuerdas de ella? Tuvimos a la Chichi. ¿Cómo que te querías ir de aquí, Toño? Mirilla, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, eso no importa. Le estáis diciendo a don Fito que te querías ir de aquí y resulta que yo no tengo idea. ¿Cómo, Toño? ¿Pensabas renunciar y no habías hablado nada con tu mujer? No, yo pensaba decírselo después, pero... ¿Pero por qué, po? Deberías haber hablado conmigo primero, ¿cierto, don Fito? Obvio. Bueno, yo no se lo dije porque... Mira, Toño, yo no estoy nada de acuerdo que te vayas aquí después de tantos años de trabajo. Ahora sí, hay problemas laborales, los podemos conversar. Lo que no te puedo aceptar es que pensabas renunciar y no le hayas hablado nada a tu mujer. Pues lo mínimo, Toño. Bueno, ya está bien, ya, conversémoslo en la casa, ¿ya? ¡Ya, pues! ¡Vamos a la casa! ¡Vos te vas a casar con Miguel Calassi! ¿Sabes que no me molestes más, ya? ¿Para dónde vas, Brenda? Te juro que es verdad. Me voy a casar con él, estamos súper enamorados. ¿En serio? ¿Y la tía Violeta dónde la dejaste? No, no, ella no puede saber nada. Ella se muere si sabe. Brenda, tenés que quedarte piola. Por favor, guárdame el secreto, ¿ya? O sea que los Calassi tampoco deben saber quién eres vos. No, po, no saben nada. Y no pueden saber hasta que yo me casé con Miguel. ¿Por qué crees que te saqué de un ala de esa casa? Para que no supieran que tú y yo nos conocemos. ¿Me cacháis ahora o no? ¿Y yo? No, pues yo quiero seguir viéndome con el Rafael. Bueno, yo podría ayudarte. ¿Cómo?
Hagamos un trato. ¿Ya? Ya. Tú me jurás, Brenda, que no le decía al Rafael que me conocí, tampoco le decía a la madrina que me voy a casar con el Miguel. Y yo me comprometo a ayudarte con Rafael y con su mamá. O sea, que estoy junta a Lesiora y estoy segura que si le empiezo a hablar bien de ti, te va a aceptar sin ningún problema. Porque no sé por qué me tinca que no le caes muy bien. ¿Viste? ¿Y vos cómo sabés tanto? ¿Y a vos qué te importa? Ya, prométeme que te va a quedar piola. Nos conviene a las dos, ¿no? Ya, vos. Gracias, amiga. ¿Te metiste con esa cabra que se hacía pasar por la Rafaela Carrá? Sí. Bueno, ella se metió conmigo. ¿Cuándo? Esa vez, pues, la última noche italiana que hicimos en esta casa, ¿te acuerdas? A mí se me había pasado la mano con las copas, o sea, estaba borracho. ¿Pero en qué momento fue que pasó todo? Explícamelo, ¿quieres? Que no entiendo nada. Bueno, después del baile, la Rafaela... O sea, mira, estaba la Rafaela con la Juana, que me miraban y se reían de mí. Yo como que no me daba cuenta que estaba pasando. Y de repente Rafaela se me acercó y me dijo que quería acompañarme, que ella me llevaba a la pieza, ¿me entiendes? Porque yo estaba borracho. Estás muy cocido tú, pero sí me importa. Pero, y la Rafaela se quedó esa noche conmigo y me acompañó, o sea, no... Y pasó de todo. Y... Bueno, después la Rafaela se fue, se mandó a cambiar y como a los 9 meses yo escuché un llanto de guagua en la puerta. Po. Y encontré a esa guaguita. Po. Y esa guagua era Brenda, mi princesita. La Rafaela le había puesto una nota aquí donde decía que era hija de nosotros, pero aunque no le hubiera puesto la nota, yo de puro mirarla supe que era hija mía. ¿Y por qué no me dijiste? Bueno, para no amargarte más, pues, Violet, tú andás con el cuento ese del griego y todo ese asunto de que te he dejado plantada. ¿Para qué te iba a amargar más, pues? Pero eso pasó hace tanto tiempo. ¿Qué pasó con la mamá, con la Rafaela? Ah, bueno, es otra cosa que no te quise contar para no darte otra pena. Se murió, la atropelló un tren, le hizo tira. Perdóname. Sí. Perdóname. Bueno, por eso me dolió tanto cuando echaste a mi princesita. Perdóname, Violet, porque tú siempre has tenido solamente ojos para la teti y no para mi chichi. Perdóname. Sí, perdóname. Sí, sí. Perdóname. Sabía. Reiniero, ¿cómo estás? ¿En qué andas por aquí? ¿De verdad quieres saber cómo estoy, Moncho? Como el forro. Como el verdadero forro, compadre. ¿Tienes problemas con gente del club? La Marinita me pateó, Moncho. ¿Puedes creerlo? Y después de todo lo que hice por ella. ¿Todo lo que hiciste por ella? ¿Y qué hiciste por ella? Los poemas, la escondidita, los perdones. Dime, ¿qué no hice por ella para que estuviera contenta, Moncho? Es que sabes que no me cabe en la cabeza cómo ella pudo elegir a otro, compadre. Ah, ¿la Marina te dejó por otro? Reiniero,
¿Tú estás sufriendo mucho con esto? Digo, si estás muy enamorado de la Marina. No sé si estoy enamorado, Moncho. Pero créeme, ese no es el punto. El punto es que aquí hubo una traición. Y esa cuestión no se va a quedar así. No pretenderás hacerle algo a la Marina, ¿no? A ella estás loco. La Marinita es muy ingenua. Aquí el culpable es otro. Y créeme lo que te digo, Moncho. Ese Darío Rivarola no va a querer haberse metido conmigo, con Reiniero Reyes. Porque cuando lo encuentre, no le va a quedar un beso bueno. ¿Por qué le voy pero, a dar? ¿Cómo vas a encontrarlo? ¿Tú me vas a ayudar, pues, Moncho? ¿Para eso están los amigos, o no? Correcto. Sí. Ya está, perfecto. ¡Perfecto! Quedamos en eso, entonces. Buenas noticias, Brenda. Buenas serán para usted. No, para ti también, chiquilla. Llegan dos nuevos caballos para que los corráis tú. ¿Para que los corra yo? ¿Qué le hiciste, Amanda? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si te vi, agarraste a la Brenda, la subiste a una camioneta y te la llevaste. ¿Por qué? Ya, po. Contéstame, ¿por qué te llevaste la Brenda aquí de Lara? ¿Ah? Porque quise ayudarte a ti y a ella. Por eso, Rafa. ¿Cómo eso? No entiendo. Sí. ¿Tú cachai qué hubiera pasado si tu mamá la pilla dentro de tu pieza? ¿Y qué tanto? No me importa. ¿Qué? ¿Cómo que no te importa? Yo ya sé quién es ella, Rafa. Esa es la famosa Brenda, la Yoqueta, ¿no es cierto? Y sé dónde vive también. Ah, ya. Te llevó la copucha, la señora Violeta, todo ese cuento. Ay, que eres pesado conmigo. Lo que menos quiero es meterme en tu vida. Yo te quiero, Rafa. Quiero lo mejor para ti. Soy tu amiga. Mira, si tú de verdad querés que tu mamá acepte a tu polola en su casa, tenés que hacerlo de otra manera. Con más tino. Con paciencia, ¿cachai? Y yo podría ayudarte. Podría decirle a tu mamá, por ejemplo, que no estáis tan loco. Que de verdad estáis enamorado de ella. Bueno, yo la traje para acá porque no se me ocurrió otra parte nomás, pero... No, sí, yo te entiendo. Fue tan bonito lo que hiciste. Pero es que eres tan atrantado también que puedes echar todo a perder en vez de arreglar las cosas. Perdóname por no habértelo dicho ya, pero es que... Ay, me dio un pánico pensar que tu mamá podía pillarla dentro de la pieza, que lo primero que hice fue agarrarla de un ala y llevármela de Lara. ¿Y hablaste con ella? Sí. ¿Y? Bien simpática. Sí. Nos anduvimos haciendo como amiga. ¿En serio? Sí. Y le dije lo mismo que te dije a ti. Que los voy a ayudar a estar juntos. Pero despacito, con paciencia. ¿Todavía no había ahí un poco? No. Es que por un momento pensé que estáis del lado de mi hija. Gracias. ¿Y de quién son esos bichos? Del sobrino de la Rosa, el Manuel Figueroa, ya. Pero detrás del negocio está la Violeta, ¿me entendí? Así que tú vayas a ser la Yoqueta oficial de esos animales. No, pues si está la tía Violeta detrás de todo esto, no me voy a poder ni mirar a esos bichos. ¿Y por qué? Porque me echó el stud. ¿Cómo que te echó? Si a mí no me ha hecho nada. ¿Ya te van a avisar ya? Ay, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con ella? Sí, nos agarramos las mechas y... Me fui a la casa y todo. Chuta. Pero gracias por considerarme. Ya. Oye, Brenda, pero habla con ella. Pues si conversando se arreglan los problemas. No tengo nada que hablar con ella. Pero muchas gracias de todas maneras. Madrina, no se preocupe que de la Brenda ya me encargué. No va a volver a pisar este lugar y tampoco le va a contar al insecto que me conoce. ¿Cómo puede estar tan segura que le dijiste? Ah, es que le mentí, como siempre. Le dije que le iba a ayudar en su porquería de romance y a su príncipe azul le dije lo mismo, pero obviamente no lo voy a hacer. No importa, después arreglamos eso. Lo principal es que tú hayas salido bien. Estuviste muy angustiada, mijita. Para otra vez no me hagas eso de no contestarme el teléfono, por favor. Ay, pero madrina, si ya le conté que estaba fuera de Santiago con Miguel. Espero que no le hayas dado la pasada. ¿Tú sabes lo que conversamos la otra vez? Madrina, ¿cómo se le ocurre? No, lo que pasa es que me anduve acercando como por el lado más laboral y me saltó la liebre. ¿Y eso tiene algo que ver con la buena noticia que me dijiste que me ibas a dar? Porque mira que no estoy para
malas noticias, ya. Ya no, ya. Es más que bueno, madrina. Afírmese. Miguelito Calasis me pidió matrimonio. ¿Qué? ¿Lo que oyó? Anoche Miguel me pidió oficialmente que me casara con él. Sí, pues. Porque hasta hace muy poco en esta casa las cosas se conversaban en pareja. Si hasta para comprar un kilo de papa lo conversábamos. ¿Ah? Y si no es porque yo, por casualidad, pasé por donde Don Fito, me habría enterado el día del cambio de casa. Bueno, yo pensé que era mejor así. Quería darte una sorpresa. No, si la sorpresa me la diste igual. Me di cuenta que mi opinión no vale en esta casa. Ah, por favor, pero por supuesto que vale. No, no, porque si fuera así, me habría preguntado mi parecer y yo no me quiero ir de aquí. Bueno, ya está bien, conversémoslo, ya. ¿Ah? Ahora, ¿no te parece un poquitito tarde? Oh. Sí, pues, Toño, porque pero... hace mucho tiempo que están pasando cosas raras aquí. En primer lugar, estáis muy extraño. Sí, estáis muy extraño. El otro día saliste con que no queríais ser papá. Después llegáis en calidad de bulto. ¿Y ahora esto? Perdóname, pero no hay que ser muy inteligente para saber cuántos son dos más. A ver, ¿qué me queréis decir? ¿Ah? Que algo te está pasando, Postoño, y que me lo vayas a decir ahora. Ah, nonita. Sí. No me digáis nonita, no soy tonta. A mí no me vaya a dar vuelta así. A partir de este momento, nuestra relación marital entra en receso. ¿Cómo es un receso? Igual que en el fútbol. Imagínate que tenéis tarjeta amarilla. Una más. Y esto se va a la punta del cerro. Y si esto se acaba, Toño, no va a ser por culpa mía. A ver, pero Mireia. Mireia. Te llamo después. Que estés bien. Chao. Isidora, no la había visto entrar. ¿Con quién hablabas? Yo, con una amiga. ¿Usted entró en mi pieza hace mucho rato? No, acabo de entrar. Ah. ¿No sabía que tenías amigas? ¿Es alguien de Santiago? No, no. La Marce no es de Santiago, es de Osorno. Somos íntimas. Nos conocemos desde el hogar de menores. Y no la veo, uff, hace siglos desde que se casó. Y bueno, como estoy tan contenta, la llamé para contarle que... Sí, alcancé a escuchar lo que le estabas contando. Sí. Que Miguel te propuso matrimonio anoche. Sí. Perdóname por haber interrumpido la conversación, pero es que yo venía precisamente a lo mismo. Dame un abrazo, hija. Estoy tan feliz de que vayas a ser mi nuera. Ay, gracias, señora. Muchas gracias. Yo también. Muero de felicidad. Bueno, y la próxima vez que hables con tu amiga, aprovecha de invitarla al matrimonio. La debes querer mucho, es hace tanto tiempo que la conoces. Sí, sí. Yo a ella la adoro. De hecho, es la única familia que tengo. ¿Y cómo van esos numeritos? No vamos a decir qué bruto que estamos ganando dinero, pero tampoco nos podemos quejar. A ver, préstame ese libro. Ay, José, ¿cómo se nota que no sabe nada de negocio? Cualquier empresario se daría cuenta que esto es un éxito. ¿Por qué lo dice? Claro, pues. Perdón, José, ¿tú has escuchado hablar de los costos de rodaje, amortización de la deuda y todo ese tipo de cosas? ¿Tú sabías que los grandes negocios siempre son pensados a mediano y largo plazo? Que esa es la diferencia, esa precisamente es la diferencia entre un gran empresario a un comerciante pichiruchi. ¿Y tú qué vendrías siendo? ¿De las dos alternativas, digamos? Si somos los reyes del mote con huesillo, llevamos años en esta cuestión, o sea, estamos en el largo plazo, por ende, creo que somos grandes empresarios, vos. Claro, sí, pues claro, obvio, como todos los grandes empresarios, uno siempre tiene como que tener todos los papeles al día, siempre al día, con el interno, ni un problema. Ay, mira, justo me acordé. Justo me acordé que quiero que me firmes un papelito. ¿Y qué es lo que es eso? Esto es como un documento que certifica la deuda que tú tienes conmigo, pues, José. Bueno, y por supuesto la prenda que lo avala. ¿Y cuál sería esa prenda? El chalet. O sea, si tú no me pagas la deuda, lisa y llanamente, yo me quedo con esta casa. Me parece un trato justo, ¿no? ¿Permiso? ¿Estás muy ocupada? O sea... Sí, pero... No importa. ¿Qué pasa? Antes que nada, mis felicitaciones. Espero que seas muy feliz con Miguel. Te lo digo de todo corazón. Gracias, yo también lo espero. Lo otro es que anoche te vinieron a ver. ¿Ah, sí? ¿Quién? Tu amigo, Manuel. Pero no te preocupes, nadie más lo supo.
Yo me iba a acostar cuando, por casualidad, escuché que alguien golpeaba tu ventana y entré a ver qué pasaba. Y bueno, ¿hablaron algo? Bueno, solamente le dije que tú no estabas. Pero yo creo que tiene que haber venido a decirte algo muy importante para venir a esa hora y por la ventana. No sabía que tú eras tan amiga de él, después de que prácticamente lo echaron por tu culpa de Lara. Sí, bueno, es que eso pasó hace tiempo y la verdad me di cuenta que él era como re buena gente. No sé, como no tiene muy buenas relaciones con Miguel, yo creo que no quería que lo vieran acá y esto con la ventana. A mí no me tienes que dar ninguna explicación, no te preocupes. Pero ahora que te vas a casar, vas a tener que ser mucho más cuidadosa. Lo digo porque Miguel, si se llega a enterar de esas visitas, no quiero ni imaginarme la reacción que tendría. Sí, pero no tendría por qué enterarse, supongo. Ya te dije que por mí no tienes de qué preocuparte. Si te digo que tengas más cuidado, es por tu bien. Por algo somos amigas, ¿no? Claro. Bueno, te dejo para que trabajes, ¿ya? Ah, y felicitaciones de nuevo. Así que es buena sorpresa. Adelante, señorita. ¡Idiota! Yo no puedo hacer una cuestión así sin consultárselo a la Josefina, po. ¿Pero para qué metí a la Josefina entre medio? Mira, es una pura excusa para decirme que no. Yo no soy tonta, Josefina. No, pero si es la pura verdad. Esta casa, para que tú sepas, la compramos la Josefina y yo con mucho esfuerzo. Y recién terminamos de pagarla hace muy poquitito tiempo. Si pasa cuestión, da lo mismo, José. ¿A nombre de quién está la casa? Mía, po, pero eso no me... José, pues, José, no tenéis que preguntarle a nadie si firmáis el documento o no firmáis el documento. El mundo de los negocios modernos es rápido, instantáneo, al momento. Ya. No, pero es que yo no puedo hacer una cuestión así, no. Ah, no vaya a firmar, ¿ah? Ya, bueno, cuestión tuya. Entonces me voy a tener que pagar de ipso facto la platita nomás. Pero si tú sabes que yo no tengo ese dinero, todo está metido en el negocio, lo sabes perfectamente, Moye. Se firma, pues, José, no seas tonto. Firma ahí, donde dale un puntito, ahí firma. ¿O tú crees que yo puedo tener alguna mala intención contigo, José? Después de lo bien que te he portado conmigo. Ya, pues no seas tonto, pues firma nomás. No, claro. Ya, dale nomás. Ya, entonces en la semana vamos a tener que ir a ver a un notario para que lo legalice, ¿ya? Oh, no sé por qué siento el pálpito del éxito, José. Como que lo siento aquí. ¡El éxito! No, si yo también estoy contento de verte, vos. ¿Me podéis decir qué te pasa, vos? ¿Me podéis decir tú por qué fuiste a meterte a mi casa, Manuel? A ver... ¿Tu casa? ¿Así que ya soy de la familia ya? No, pero estoy a punto de serlo. Siempre y cuando tú dejes de hacer estupideces como las de anoche. ¿Qué te dio por ir a hablar con la Elena sobre nosotros, Manuel? ¡Tenís paja en la cabeza! Espérate, chántate, vos. ¿Cómo iba a ser yo que la Elena iba a estar en tu pieza? Si yo te iba a ver a hoy, estaba todo oscuro, no le vi la cara, vos. ¿Qué? ¿Esa yegua estaba metida en mi pieza? ¿Por qué creéis que me atreví a tocar la ventana? Y de repente apareció ella y caché que la estaba embarrando. ¿Pero qué queréis que hiciera? ¿No iba a salir apretando? ¿Hubiera sido peor o no? Oye, en todo caso, yo le dije que yo te iba a ver como amigo y nada más. Bueno, pero si ella pensó mal... Nada, pues te pido disculpas, no fue mi intención. Está bien. Me conviene pensar que ese idiota se va a quedar callado. Manuel, por favor, no vuelvas a ir para allá. Ya, no puedo correr ningún riesgo, ni menos ahora. Miguel me pidió matrimonio. Ah. Y supongo que... le dijiste que sí. Obvio. Pero que te dé lo mismo, ¿ya? Lo que yo tengo contigo es mucho más importante para mí. Debe ser por eso entonces que te vaya a casar con otro. No tengo opción. Si yo pudiera elegir con quién casarme, te aseguro que no sería con Miguel Calasi.
para acá. Así que un curso de fotografía, ¿eh? Sí. Me dijo que estaba interesada en expandir su horizonte, en explorar otras vetas, desarrollarse, sentirse útil. Bueno, y finalmente la inscribí. Bueno, pero qué bien, pues. Sí. Eso quiere decir que está mejor, que está de mejor ánimo, entonces. Sí. Puede ser, puede ser. ¿Qué? ¿No te noto muy convencido? No, sí que yo estoy convencido, Miguel, pero... No, no, sí, lo de Grecia no fue un pelo de la cola. La Elena tiene un secreto, la Elena se está guardando algo. ¿Qué te dijo algo ella o tú estás suponiendo? Pero claro que me dijo que había algo que la atormentaba, que no la estaba dejando vivir y... ¿Tú sabes algo, Miguel? Yo, pero ¿por qué? O sea, pero por favor, Gabriel, de nuevo con lo mismo. O sea, ¿por qué voy a saber algo yo? Tú eres su marido, ¿no? Sí, bueno, pero no sé. Ustedes son tan cercanos que yo... ¿Cómo cercanos? ¿Cómo cercanos? ¿Cercanos? Bueno, cercanos, Miguel. No sé, ella siempre te ha tenido en alta estima. Te considera mucho para todo. Y tal vez las personas que están fuera de los problemas pueden verlos con más perspectiva. Yo finalmente soy la persona que está enamorado de ella. Bueno, no sé. Si pudiera decirte algo, Gabriel lo haría, pero no sé. Qué tonto, en realidad... Tú seguramente tienes la cabeza ocupada en otras cosas más importantes, ¿no? Pero de todas maneras, Miguel, si tú puedes ayudarme. Por supuesto, si puedo ayudarte, lo voy a hacer. Ya. Me voy. Bueno, ¿y cuándo te voy a volver a ver? No sé. Yo te aviso. No quiero que vuelvas a aparecerte por el aro, ¿te quedó claro? Como usted mande. No. Prométemelo. Lo prometo. Ahora sí te tengo en mis manos. Amandita. Preparándose. Ven, ven, solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. De día son tus ojos una invitación. De noche te paseas por mi habitación. Y va pa duluba, volan bambú. No pares, no dudes, ni mires atrás. Oh, ven. Parece que tu cuerpo tiene ganas.